Sí, se va a bautizar. ¿Cómo se llama usted? Ah, Leandro. Yerso Sánchez, ya, correcto. Gloria al Señor, aleluya. A ver, vamos a comenzar con un versículo. Abran su Biblia ya también, ya. Usted es miembro, de repente visitante, pero también abra su Biblia. Para que no crean que es para ellos nomás, no. La palabra de Dios es para todos, amén. Hasta para el pastor, los diáconos, colaboradores, colaboradoras. Hay colaboradores que no avanzan porque creen que la palabra de Dios es para el que viene primera vez o para... No, la palabra de Dios es para todos, ¿ya? Para todos. Aleluya. Por eso que a veces hay colaboradores ahí está, porque no escucha atentamente, porque piensa el colaborador que la palabra de Dios es para el que viene primera vez. La palabra de Dios es para todos, que viven. A ver, San Mateo, que le dije, capítulo 28, versículo 19 y 20. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Busca su Biblia, busca su Biblia. Gloria al Señor. Yo voy a llamar a alguien para que, a ver qué dice ahí, para que lea. A ver esta jovencita que hay. Joven, acérquese acá. ¿Qué dice allí? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Ahí está la palabra de Dios. El Señor Jesús, cuando resucitó, se reunió con sus discípulos, ya no con el mundo. Y les dijo, gloria al Señor, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautizo que usted va a tener ya. Hay otro bautizo, solo Jesús, ya. Eso está en la Biblia, está en el libro de los Hechos. Ese solo Jesús es que los primeramente no tenían esta Biblia que tenemos. Nuevo Testamento no había, no estaba escrito todavía. Y usted sabe que nosotros nos olvidamos. Y tenemos concepto que no tenemos que tener. Como dice Romanos 12:3. A ver qué dice Romanos. Eso lo va a aplicar usted. Cuando quiera hacer algo o pensar algo, acuérdese de ese versículo. Romanos 12:3. Gloria al Señor. Por eso que hay tantas denominaciones, pues, por el concepto que le dan a la palabra de Dios. Los discípulos se habían olvidado de lo que Jesús les ordenó antes de partir. Y como eran judíos y eran bautizados, y le preguntaron por ahí unos judíos, no le preguntaron naciones gentiles como somos nosotros, que estábamos sin Dios, sino el pueblo judío que lo había crucificado a Jesucristo. Cuando Pedro da el discurso, habla de Jesucristo, los que estaban allí, los judíos, le dicen, varones, hermanos, ¿y entonces qué haremos? Tú dices que es el Salvador al que lo hemos crucificado, ¿qué haremos ahora? Y le dice, arrepiéntanse y bauticen a cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el Espíritu Santo. ¿Ya? Ahí, por eso hay una doctrina de solo Jesús. Gloria al Señor. ¿Qué dice ahí, Romanos? A ver, usted que está con su... ¿Qué dice? Romanos 12:3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. De subirla, sí. Eso usted tiene que hacer, ¿ya? No tener mayor concepto que el que debemos de tener, sino lo que la Biblia dice, ¿ya? Lo que la Biblia dice, lo que no dice la Biblia, yo no tengo nada por qué hablar. Lo que la Biblia dice, eso hago yo, eso haga usted también, ¿ya?
y no tener mayor concepto que el que se debe tener. Esa doctrina, solo Jesús, hay acá en el Perú y bastantes de esos solo Jesús, y son unos hipócritas y mentirosos y falsificadores de la palabra de Dios. Eso hay. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque se agarran de ese versículo que Pedro dijo. Pero habló a los judíos. Y usted sabe que para ser judío tenía que ya ser bautizado. ¿En qué nombre? En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Juan Bautista estaba bautizado cuando Jesús llegó a que lo bautice. ¿Ya? Estaba bautizando a los judíos, que ya eran bautizados, pero volvían a bautizarse para la purificación de pecados. ¿Quién vive? A su nombre. Ya entonces, gloria al Señor, aleluya, los judíos eran bautizados, ellos no conocían a Jesucristo, ¿ya? Ellos no lo conocieron, lo crucificaron. Y por eso Pedro le dice, arrepiéntase cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque Jesús es el que da el Espíritu Santo. Cuando crees en Él, tus pecados son perdonados, dejas de ser inmundo y vienes a ser santo. Y Dios te da el Espíritu Santo. ¿Quién vive? El Espíritu Santo mora en el tiempo de la gracia con nosotros. Ahora, Señor, Dios está con nosotros. Dios es Espíritu Santo. Dios es Espíritu Santo. Dice la palabra que Dios es Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a leer lo que nos dice el Señor Jesucristo. Que le dijo a los discípulos, nos dice a nosotros también. Abra su Biblia, San Mateo capítulo 26, versículo 36. Gloria al Señor. Aleluya. Eso lo voy a leer yo, ¿ya? Abra su Biblia. Y siempre acuérdese lo que dice la palabra de Dios. Y búsquelo a Dios. Cuando usted lee la Biblia, usted está buscando a Dios. Cuando usted ora, usted está buscando a Dios. Cuando usted viene a la iglesia a congregarse, usted está buscando a Dios. ¿Ya? Cuando usted esté en el carro o alguna cosa, se acuerda a Dios, usted está buscando a Dios. Eso se llama caminar con Dios. Amén. Siempre pensando en Dios. Y de esas personas Dios se agrada. Y esa persona Dios no le permite que conozca muerte. Uno de esos era Enoc. Enoc caminaba con Dios y no conoció muerte, sino que Dios se lo llevó, lo arrebató. ¿Quién vive? Es lo que va a venir a Jesucristo en estos tiempos a hacer también. Así como Enoc fue arrebatado, a nosotros también nos va a arrebatar. ¿Quién vive? Ahora no solamente Enoc, Elías también fue arrebatado. Ya él fue arrebatado, Elías. ¿Quién vive? A su nombre. Pero vino y va a venir nuevamente en estos tiempos, porque así está escrito en la palabra de Dios. Ya encontraron, ¿no? Voy a leer. Dice así. Jesús ora en Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy y oro. Jesucristo oraba. Y si Jesucristo oraba siendo Dios, nosotros también debemos de orar. Amén. 37. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Aleluya. Entonces Jesús le dijo, mi alma, aleluya, está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido venir conmigo una hora. ¿Cuántos habían orado? Una hora. Aleluya. 41. Y le dice, velad y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
¿Cuál es su carne? A ver, el que conoce cuál es su carne, levante la mano. Sí. Y el que no conoce cuál es su carne, levanta la mano. Oiga, levantaron tres de la mano y los otros no levantan nada, ni sí ni no. Tiene que tener un punto. La carne es esto es la carne. Y esto es polvo de la tierra. Esta es la carne, que nosotros más cuidamos la carne. Porque no conocemos el alma que está dentro de nosotros. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y este cuerpo es carne, y esta carne fue tomada del polvo de la tierra. Y por eso que está escrito, del polvo fuiste y al polvo volverás. Amén. No, ya siéntese. Siéntese usted. Aleluya. Ya, acá sí, pues, que están entrenando, pues son como el ejército. El ejército, los que llegan primera vez así, ya tienen que hacerse ejercicios. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, gloria al Señor, el Señor se va a orar. Está triste. ¿Por qué está triste? Porque Él sabe lo que va a padecer, que va a morir, lo van a crucificar. Ya, gloria al Señor, y va a resucitar al tercer día. Y entonces Él está triste por los sufrimientos que va a tener. Nosotros también estamos tristes, ¿sí o no? Por todo lo que está pasando. Y va a pasar más cosas todavía. Y nos vamos a seguir poniendo más tristes. Aleluya. Hasta que venga Jesucristo y nos lleve. Ya su nombre. Entonces se va a orar. Él no quería ser crucificado. Él no. Por eso dice, Señor, si es posible, pasa esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso cuando oramos nosotros, el Padre nuestro, ¿cómo nos dice el Señor que hay que orar? Hágase tu voluntad y no la mía, por si acaso. Así se ora. Te pido esto, pero hágase conforme a tu voluntad y no conforme a la mía. El Señor Jesús también oró. Él quería que Dios lo libre de eso. Que si es posible, haga otra cosa para salvar a la humanidad, pero que no muera. Él no quería morir. Aleluya. Así como nosotros, pero usted quiere morir, ¿no? No quiere morir. Y Jesús estaba así en la carne como nosotros, ¿ya? Igualito que nosotros. Sentía hambre, sentía dolor, sentía sueño, sentía cansancio. ¿Quién vive? Y sentía miedo, por supuesto. Por eso que Él dice, Padre, si es posible, pase esta copa de mí. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Gloria al Señor. Y como la voluntad de Dios estaba escrita acá, Dios no puede cambiar su palabra. Está escrito que Él iba a morir. Ya, pero Él oró que si podía haber otro medio de poder salvar a la humanidad, que no se haga así, sino que sea conforme a su voluntad. ¿Quién vive? Y la palabra de Dios dice que vino a sus discípulos y los halló durmiendo, cuando Él les había dicho que estén orando, que velen. Yo me voy más allá a orar, ¿ya? Y se fue más allá. Y cuando regresa, durmiendo. Ahora, Señor, Señor le llama la atención, le dice, no has podido velar una hora conmigo. Y luego dice a ellos y a nosotros también, velad y orar para que no entréis en tentación. Gloria al Señor. El Espíritu, la verdad, está dispuesto. ¿Qué Espíritu? El Espíritu Santo, que es Dios. Él nos ayuda en nuestras debilidades. A la verdad, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando nosotros oramos, el tentador va a venir, porque así está escrito. Va a venir y nos va a tentar. Pero si estamos orando, el Espíritu nos va a ayudar y no vamos así nomás a caer. Que va a haber tentación, va a haber. Si a Cristo lo tentó, a Eva lo tentó. Y a nosotros, ¿cómo no nos va a tentar? Y aquí está escrito que nosotros vamos a ser probados y reprobados. Como el oro, como la plata, para ser salvo. ¿Quién vive? Ya, entonces, si Jesucristo fue probado, nosotros igualito vamos a ser probados. Pero cuando oramos, entonces viene la tentación, la carne está débil y el diablo no puede utilizarla. Y el Espíritu Santo nos ayuda y nos da la victoria.
entienda. Pero si no oramos, el Espíritu Santo va a estar poquito en nosotros. ¿Ya? Y la carne va a estar fuerte. Viene la tentación, el diablo utiliza la carne y le damos lugar al diablo. Así de sencillo. La carne es débil, esta carne es débil, pero más el Espíritu está dispuesto para ayudarlos. ¿Quién vive? Que vamos a ser tentados, vamos a ser tentados, hasta se te puede presentar el diablo. Y esa es tentación también. Anteayer dio un nombre, un testimonio, que se le presentaba el diablo por allí y no sabía cómo luchar. Había venido a la iglesia, se había comprado una Biblia, tenía la Biblia en su mano y se le presenta el diablo ahí donde estaba en su cuarto. ¿Quién vive? Se le presenta el espíritu inmundo y, gloria al Señor, él no sabía qué hacer. Quería llamar al pastor. ¿Para qué? Para que el pastor lo perdonamos. Para que el pastor le oriente qué podía hacer, porque el diablo estaba allí. Y no se quería ir, ¿y ahora qué hago? Dice, la sangre de Jesús tiene poder. Claro, diciendo la sangre de Jesús tiene poder dar resultado. Pero tiene que tener firmeza, pues. ¿Ya? Tiene que tener firmeza y conocer al diablo. Cuando usted lo conoce al diablo, entonces él ya sabe que usted lo ha descubierto y sabe que Dios le va a mandar fuego y lo va a consumir. Así de sencillo. ¿Quién vive? Ahora va a subir en Romanos. Romanos capítulo 8. Por eso Pablo en sus escritos dice esto. Lo mismo que estamos leyendo. Lo mismo que Jesucristo dice. Aleluya. Usted lea las epístolas de Pablo también. Y aprenda a predicar. Dice, viviendo en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay carne y Espíritu. Y la carne nos hace pecar. La carne es débil. Y Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero no solamente para los que están en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús, todo el mundo está en Cristo Jesús, está cargando ídolos, está cargando andamios. Aleluya. Y están creyendo en falsos cristos. Gloria al Señor. En Cristo Jesús todo el mundo cree. Pero anda conforme a la carne, la idolatría es deseo de la carne, la adulterio y fornicación es deseo de la carne. ¿Quién vive? Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y cómo anda usted conforme al Espíritu? Leyendo su palabra y obedeciéndola. ¿Ya? Si usted lee la palabra y no la obedece, es como una casa que fue fundada sobre la arena. Vino viento, ímpeto, río, se chocó en aquella casa y se cayó. Aún esto diluvio, por ahí vi una casa de 2 pisos, por ahí por Chaclacayo, para arriba. Vino el río y comenzó a escarbar por abajo y esa casa estaba, sí tenía columnas así de 1 metro. Las columnas se le veían, pero debajo de esas columnas había basura. El que construyó pensó que no va a venir alguna cosa y ahí estaba la casa. Pero el río vino, creció y comenzó a carcomer. Y como era basura lo que estaba abajo, se carcomió la casa, quedó así en el aire y se volteó así. Y se desapareció. El río se la llevó. ¿Quién vive? Eso es lo que Jesús no dice, pues. Hay casas así, casas que están fundadas en la arena, no están sobre la roca. Cualquiera que me oye estas palabras, si no las hace, dice Jesús, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la arena, ¿ya? No la juntó sobre la roca. Vino viento, ímpetu, ríos en aquella casa y cayó y su ruina fue peor.
la ruina para esos dueños de la casa ha sido peor, pues. Se han quedado sin nada, gracias a Dios que salieron antes, porque ya vieron que la casa, ya el río se llevaba la basura que estaba debajo de la casa, la habían construido encima de una basura. Pero sí le habían hecho base aparentemente, pero abajo no había roca, no había tierra normal, sino había basura. ¿Quién vive? Y el río Secar comió la basura. La casa quedó con los cimientos en el aire y de repente se viene abajo y lo habían filmado. Se cayó y se desapareció. No solamente una casa, son muchísimas casas que ha pasado, sino que una es la que me impresionó más. Ya su nombre. Y el que lee mi palabra, dice, y la guarda, le compararé a un hombre prudente, un hombre sensato, que edificó su casa sobre la roca se llama Jesucristo, amén. Vinieron ríos, ímpetu, viento sobre cada casa, pero no se cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundado sobre la roca. Así es el cristiano que lee la Biblia y hace la palabra, lo que dice la palabra de Dios. ¿Quedan aquí? Enójate, no. Ponle la otra. Ponle la otra. ¿Quién vive? Tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo. Se le da de comer al enemigo. Entonces somos verdaderamente cristianos. Así como Dios hace salir el sol para buenos y malos, dice la Biblia. ¿Quién vive? Versículo 2 de Romanos capítulo 8 dice así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil a la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Condenó el pecado en la carne. ¿Quién vive? Lo condenó, que Él murió, aunque no quería morir, pero murió. Por nosotros, para que nosotros no muramos. Aleluya. Y aquí dice pues que los deseos de la carne es muerte, los deseos del Espíritu es vida eterna. Ahora vamos a Gálatas, capítulo 5. Gloria al Señor. Gálatas, capítulo 5. Gloria al Señor. ¿Qué versículo? Acá está. Versículo. Aleluya. 19 adelante. O si no, de 16. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Y nosotros debemos de vivir en el Espíritu Santo y tener fruto del Espíritu Santo. Por su fruto se conoce el árbol. ¿Cuál es fruto del Espíritu Santo? Sanidades, milagros, aleluya, paciencia, bondad, fe, amor, templanza. Gloria al Señor. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Y los frutos de la carne, vamos a ver acá. Acá dice la Biblia que la carne se opone al deseo del Espíritu. Y el Espíritu se opone a los deseos carnales. Hay una lucha. Y el diablo se aprovecha de esta carne. El diablo se aprovecha de la carne. ¿Quién vive? ¿Ya encontraron? Dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Si usted no ora, la carne le va a ganar y va a dar lugar al diablo. Si usted ora, usted va a estar lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo le va a ganar a su deseo carnal. Y no le va a dar lugar a la carne, porque el Espíritu Santo le va a redarguir porque usted está orando. Pues, ¿quién vive? Esa es la importancia de la oración. Se ora.
Tenemos tres medias horas de oración por la radio. Usted puede aprovechar la radio y orar. 8 de la noche, 8:30 de la noche, 11 de la noche y 5 de la mañana, oración. Usted se pone a orar esa oración para que se ayude algo. Y cada vez que quieran alguna cosa, usted ora, no solamente a través de la radio, nomás, sino que eso es para que se ayude usted. ¿Qué me ven? Entonces aquí hay una lucha, el deseo del espíritu y el deseo de la carne. ¿Ya? Estamos débiles en oración. La carne te va a ganar. Y una tentación carnal, le vas a dar lugar. Pero si está orando, está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo va a vencer al deseo carnal. Porque el Espíritu Santo se opone a los deseos carnales. ¿Ya? Y los deseos carnales se oponen a los del Espíritu Santo. ¿Usted quiere venir al culto? Ay, estoy medio que me... Estoy con sueño, mejor voy mañana. Mañana ya no llega, de repente otro día, ¿ya? Estoy cansado. Aleluya. Y no lo hace. No lo hace. El Espíritu Santo te hace sentir algo, pero tú no lo haces. El Espíritu Santo te hace sentir ayunar, pero no lo haces. Ay, me duele la barriga, la cabeza, no. Ahora, Señor, porque ves, el Espíritu Santo te hace sentir, pero uno tiene que estar siempre orando para que puedas vencer deseo carnal. ¿Quién vive? Versículo 18, escuche. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Aquí hay mucho cristiano que cae en celos, lamentablemente. Mayormente la mujer pelea con el esposo por celos. Y a veces celos porque tiene imaginación que le está engañando al esposo. Le esté engañando o no le esté engañando, usted no averigüe pecado ajeno. ¿Ya? Y lea la Biblia. ¿Cómo son las mujeres santas de Dios? Ellas no tienen celos, por si acaso. Y si usted es mujer de Dios que quiere la vida eterna, ¿por qué va a tener celos? Si el celo es un pecado carnal. Inmundicia, por ahí quedó disciplinado un miembro por inmundo. Se puso a hacer su necesidad allá donde dejó su moto. Aleluya. Y el hermano lo ha estado mirando, le ha dicho: hermano, vaya usted a los servicios higiénicos, no se esté haciendo pues la suciedad ahí. Gloria al Señor, ese es mi inmundicia. Cristiano inmundo. Gloria al Señor, que no tiene ni siquiera vergüenza, ni respeto, ni vergüenza que alguien lo esté mirando ahí. Aleluya. Y dice que trae hermanas, que las ve por ahí caminando, y por todas las hermanas no pudo irse por allí al monte y no sé qué. Y como llegó y le ganó, y se hizo ahí donde dejó su moto, ahí mismo. Aleluya, en vivo. Ha quedado 3 meses disciplinado por hacer inmundicia. Amén. Aquí dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Tenga cuidado, adulterio y fornicación, hay dos tipos de adulterio y dos tipos de fornicación. Uno, que una mujer casada se une con un hombre, sea casado o soltero, comete adulterio carnal, es adulterio carnal. Y otro adulterio es que usted tiene comunión con el mundo. Abra su vida, Santiago. Capítulo 4, versículo 4. Gloria al Señor. ¿Quién vive? 4 y 5. Jesús dice, escudriñad las escrituras. Es lo que estamos haciendo. Aprovechando, ustedes se van a... Gloria al Señor. ¿Ya encontraron? ¿Quién vive? ¿Quién viene pronto? A ver, ¿te encontró o no? Hasta el último, por el último está. A ver, ayúdale, cae, hermano.
acá, ahí está Santiago, acá el hermano. El hermano está bien perdido. Aleluya. Hoy lean la Biblia, porque cuando usted lee la Biblia, viene acá, ya sabe dónde está el libro. ¿Ya? Gloria al Señor. Si no lee la Biblia, entonces, ¿cómo va a ser? Cuando usted lee la Biblia, Dios mismo le va a enseñar, le va a hacer recordar el Espíritu Santo. Dios le da sabiduría al que le teme. El que le teme lee la Biblia, pues se interesa en la Biblia. A ver, vamos a ver. Aleluya. Por aquí hay uno que dejó de ser miembro, era miembro, pero no sabía nada de Dios. Lo lamento, pero yo no puedo dar cuenta de usted. ¿Qué dice Santiago capítulo 4, versículo 4 y 5? Almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice, en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Ahí nomás. El Espíritu, ¿qué Espíritu? El Espíritu Santo. Dios es Espíritu Santo. Dios está morando en nosotros y Él es celoso, por si acaso. Dice el Señor, yo soy Dios fuerte y celoso. Fuerte y celoso. Ya no se olvide de eso. Hay otra clase de adulterio. No es que una mujer casada se metió con un hombre, no. No es pecado carnal, es pecado espiritual y es el más terrible. Es el más terrible. Oh, almas adúlteras, dice. Te dice, ¿cómo se llama? Santiago. ¿No sabes que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Y dice, almas adúlteras. ¿Por qué es adulterio? Está adulterando usted con el diablo. Así es el Señor. Gloria al Señor. Y Dios no quiere eso. Y Santiago dice, ¿no sabéis que el Espíritu que nos ha dado Dios nos anhela celosamente? Y por eso nosotros no debemos de amar al mundo. Ahora su Biblia. Nos falta ahí en Gálatas, le voy a leer. Pero vamos acá, donde nos habla el Señor en 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 adelante. Usted ama al mundo, usted está en adulterio. Usted soltero, soltera, se casa con una mundana, usted cayó en adulterio, lamentablemente. Primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 2, versículo 15 y al 17. Gloria al Señor. A ver, vamos a ver por acá. A ver usted, ¿qué dice? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así en su Biblia, ¿no? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Nosotros no participamos en política porque la política es del mundo. ¿Ya? Así te den la presidencia de Estados Unidos, de Rusia. Usted no obedezca esas cosas. Salvo que no quiera ser salvo. ¿Ya? No améis al mundo, la política es del mundo, ¿ya? Ni las cosas que están en el mundo. Por ejemplo, irse a la playa desnudo, andar con zapatillas, aquí no andamos con zapatillas, ¿ya? Gloria al Señor, con pantalón jean, ni casaca jean, ni gorros, esos gorros mayormente lo utilizan los delincuentes para cubrirse el rostro. Usted no sabe que en cada foto que chapa un delincuente, a la mayoría con su gorro, para cubrirse el rostro. Y nosotros no tenemos por qué estarnos cubriendo el rostro. ¿Quién vive? Porque no hacemos lo malo.
¿ya? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor de Dios no está en esa persona. Así de sencillo. Se está engañando y engaña a otros. Sí, pero yo amo a Dios. Algunos me dicen, yo amo a Dios, pastor. Dime un versículo bíblico, si amas a Dios. Pastor, ya no me acuerdo. Miembro y dice que ama a Dios, que ama a Dios y que no sé qué. Pero no me responde un versículo bíblico. Y es miembro. Ya no puede ser miembro usted. Porque yo soy el que voy a dar cuenta a Dios. Y la iglesia se me va a comenzar a leudar. Un poco de leuda, leuda a toda la damasa. ¿Quién vive? Y si se pierde, yo soy el culpable. Porque yo estoy viendo lo que no sabe nada de Dios. Y tenerlo como miembro, yo soy el culpable. Dice la Biblia, bienaventurado el que no se condena con lo que aprueba. Así me dice para mí la Biblia y para usted también. ¿Quién vive? Entonces la Biblia dice, no améis al mundo y las cosas que están en el mundo. Y si hay solteros y solteras, abra su Biblia en 1 Corintios o 2, capítulo 6. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Quién vive? 1 Corintios capítulo 6, versículo 14 adelante. Eso grábeselo bien. Pastor, yo soy madre soltera y me separo de mi esposo. Tenga cuidado con ese esposo que se separó. El diablo se lo va a traer con deseos carnales. Ahí también fracasan muchos. Gloria al Señor. Y después viene, pastor, he vuelto con el padre de mis hijos, llorando. ¿Por qué? Porque no guarda la palabra de Dios. Si guarda la palabra de Dios, usted sabe que ya no puede conversar con un mundano hacia ella lo que haya sido con usted, ya no. Puede conversar, pero hablar de la Biblia. Le acepta que le hable la Biblia, usted hable la Biblia y nada más. No le acepta, no eche las perlas a los cerdos, dice la Biblia. ¿Quién vive? No echar las perlas a los cerdos. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Ora al Señor. Aleluya. ¿Ya encontraron? Sí. Ya la palabra de Dios dice así. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Usted al venir a Cristo, Dios lo perdona, lo justifica y lo santifica y es justo. ¿Ya? Y el que está sin Jesucristo está en pecado y está en injusticia. Su injusticia está ahí. Se muere, se va al infierno. Dicen, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Cristo es la luz, el que está en Cristo, que cree en el Evangelio de Cristo, está en luz, no en tinieblas. El que está en el mundo está bajo el maligno y está en tinieblas. ¿Quién vive? Versículo 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Está escuchando, sí? Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Dios nos recibe cuando no tocamos lo inmundo, porque ya nos sacó Él de lo inmundo. Ya nos perdonó, nos justificó, nos santificó. Y nosotros no tenemos por qué tocar lo inmundo. ¿Quién vive? Versículo 18, y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor todo poderoso. Dice el Señor todo poderoso. Eso hay que hacer. ¿Quiere ser salvo? Haga eso. Haga eso. Si no hace eso, como una casa que está fundada en la arena. Vino la lucha, la prueba, con Dongún para abajo. ¿Quién vive? Y esa casa se perdió.
Gloria al Señor, aleluya. Ahora, ¿dónde nos vamos? A su bautizo. A ver, a su bautizo, vamos, Romanos capítulo 6. ¿Qué dice el apóstol Pablo acá? Todas esas cosas las va a leer la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Gloria al Señor, y Dios te va a dar conocimiento. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Yo cuando era católico, yo veía a hombres y mujeres, ¿sabes?, por la calle sentados con su Biblia, leyendo ahí su Biblia, leyendo su Biblia. ¿Ya? Entonces, acá también, su Biblia hay que tenerla siempre presente. ¿Ya? Llega a su casa un momento, leer la Biblia. ¿Ya? Alguna preocupación, agarra su Biblia, la abre y lee qué cosa te dice Dios. Y Dios te va a aconsejar ahí. ¿Ya? Gloria al Señor, la palabra de Dios es fuego consumidor. Viene el diablo, usted al diablo le va a contestar con la Biblia, no le va a contestar sus palabras, no, no. Y ya no va a hablar palabras mundanas. Y hermanos que hablan palabras mundanas, ahora no sé qué, me dijo, ¿y usted por qué habla eso? Palabra mundana, pues. Así como anda el mundo, como dice el mundo, jergas. Eso dice el mundano. ¿Quién vive? ¿Ya encontraron? Ya. Muertos al pecado. Eso es lo que usted tiene que estar para bautizarse. Si no está muerto al pecado, entonces va a entrar un pecador seco al agua y va a salir un pecador mojado. Pero si entra muerto al pecado, va a entrar al agua un pecador arrepentido y va a salir una nueva criatura para vida eterna. Así de sencillo. Es lo que nos va a decir acá. ¿Ya? ¿Qué pues diremos, dice Pablo? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta. Aleluya. ¿Usted qué diría para eso? Pablo está preguntando ahí, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que nuevamente el Señor nos perdone, para que la gracia abunde? Aleluya, ¿quién vive? Ya, cuidado con eso, ¿eh? No juegue con Dios. No juegue con Dios. Israel, si usted lee Malaquías, Israel había tenido ese concepto, que como Dios era perdonador, que era bueno pecar. Lea Malaquías ahí habla. Y por eso Dios lo desechó. Pues. Que pecan porque Dios es misericordioso. Si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Le dicen. O sea, lo indisponen. Y usted no puede manipular a Dios. Que en vez de... Tiene que ser como niño en la malicia. Y sincero con Dios. ¿Ya? Israel, eso hacía, eso decía. Y eso ahí mismo es acá, peco, después Dios me perdona porque Dios es misericordioso, pero peca deliberadamente. Y aquí dice, el que peca deliberadamente ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ya su nombre. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque es lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y hemos muerto al pecado. Gloria al Señor. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, está hablando del bautizo, usted se va a bautizar, ¿sí? Ya, tiene que ir al bautizo, muerto al pecado, muerto al pecado. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto,
que nuestro viejo hombre fue crucificado. El viejo hombre, antes de conocer a Cristo, fue crucificado. Así como Cristo fue crucificado. ¿Quién vive? Gloria al Señor. Aleluya. Juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Gloria al Señor. Para que el cuerpo del pecado sea destruido y no sirvamos más al pecado. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Seguimos. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, vive para Dios vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, para que el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Por gracia somos salvos. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso no quiere decir que porque no estamos bajo la ley vamos a hacer cosas que la ley condena, ¿no? Aleluya. Hay cosas de la ley que ya nos practicamos. Por ejemplo, el andar con el velo que el pueblo judío andaba antes, ya no lo hacemos. Porque la Biblia dice que la mujer no debe cortar su cabello. A ver, 1 Corintios 11, versículo 14 y 15. Aquí habla para hombre y mujer. Aleluya. Y a su nombre. 1 Corintios capítulo 11, versículo 14 y 15. A ver, ¿quién va a leer? A ver, usted. Ya lo encontraste, ¿no? La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le has dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Nosotros no tenemos tal costumbre, sino obedecemos a Dios siempre. ¿Por qué dice eso? Porque hay algunos que son contenciosos. ¿Cuáles son? Esos israelitas, pelucones, barbudos, aleluya. Usan peluca como si fueran mujer. Y las mujeres israelitas usan el velo. Y ahora ya no usamos velo. No usa la mujer cristiana velo. Ese era para el pueblo judío. Ese era en la ley. Ahora no estamos en la ley. Algunas cosas de la ley ya no practicamos. Pero no es que, no quiere decir que, como dice la ley, no matarás, ahora sí pueden matar, no. Al contrario, cualquiera que se enoja con su hermano ya es homicida. Así más. O sea, es más estricto. Antes, para que mate, mataba, pues. Ya. Ahora, si usted se enoja con su hermano, con su hermana, ya es homicida. Antes, el pecado del adulterio estaba condenado cuando los encontraba alguien con dos o tres testigos y lo apedreaban tanto a la mujer como al hombre. ¿Ya? Ahora Jesús dice, ¿oíste que fue dicho en la ley? No cometerás adulterio. Pues yo digo que cualquiera que mira a una mujer ya adulteró en su corazón. O sea, no se necesita revisar el adulterio físico para que sea adúltero, sino que mira a una mujer casada y la desea, ya adulteró ya. Ya adulteró automáticamente. Eso dice Cristo.
Gloria al Señor. Oíste que fui dicho diente por diente. Ya te pones a pelear y alguien te saca un diente, te vas al juez. El juez ordena según la ley que te saque también el diente. ¿Ya? Usted le sacó el diente por pelear. Según el juez le ordena al que fue afectado que a usted también le saque el diente. Le sacó el ojo. El juez ordena que el afectado le saque el ojo también. Ese se llama diente por diente, ojo por ojo. Ahora no. Ahora no es así. ¿Quién vive? Ahora ya no es así. Ahora es más estricto. Por eso dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Así como Dios hace salir el sol para buenos y malos. Y nosotros tenemos que tener ese sentir de Dios, no del otro. ¿Quién vive? ¿Y quién es el otro? Pues conózcalo a su enemigo. Ese enemigo se llama diablo. Hay dos espíritus. El espíritu de Dios y el espíritu del diablo. Pues que el diablo sale gritando acá. El espíritu del diablo está saliendo. Pues que sale gritando. ¿Y quién lo está echando afuera? ¿El pastor Córdoba? No, Dios lo está quemando. Dios es fuego consumidor. Dios lo está quemando. Por eso dice, me quema. Pero aquí no está candela, es que Dios no es candela, pues Dios es fuego consumidor, el fuego no se ve, ese fuego el que descendió cuando Elías pidió fuego para que consuma el holocausto, ese fuego es Dios. ¿Quién vive? ¿Ya? Aleluya, ¿quién vive? Aquí dice, no pongáis a vuestros miembros pecado. ¿Cuándo pone usted pecado a sus miembros? Se pone pantalón, está poniendo pantalón a sus miembros. Que es mujer. La mujer no debe vestir ropa de hombre. Ni el hombre debe vestir ropa de mujer porque es abominación a Dios cualquiera que esto hace. ¿A dónde? A ver, abran su Biblia. La joven dice Deuteronomio 22, 5. Aleluya. Por eso que el mundo está lleno de pecadores. Usted acá se va a bautizar, ya conoce parte de la verdad, ya no usa pantalón, dele gracias a Dios por eso. A ver, léala. ¿Qué dice? No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Ahí está la palabra. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá la ropa de la mujer. ¿Por qué? Es abominación a Dios, cualquiera que esto hace. Y los abominables están en Apocalipsis 21:8. Los abominables tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es su muerte segunda. Mujer que muere con pantalón, automáticamente su lugar es el infierno por ahora. Después, cuando ya se acaba el mundo, la tierra se convierte en lago de fuego, el lago de fuego es donde va a vivir eternamente con el diablo y sus demonios. ¿Quién vive? Con el diablo y sus demonios. Y Dios no quiere eso, Dios quiere que se salve. Amén. Ahora también la salvación. No todos van a ser salvos. Eso está escrito, que de cada tres, dos se pierden y uno se salva. Usted predica el evangelio, no exija a nadie, porque usted le puede exigir, se puede convertir por algún interés a la iglesia, pero no es de Dios y va a tener problemas, usted y la persona también. ¿Quién vive? Aquí hay una hermana que me viene a contar sus problemas. Y ya había tenido un sueño que él no era de Dios. Fue la persona que se casó, que no era de Dios. Y que él no era su esposo. Y se llegó a casar. Se bautizó todo. El hombre vino acá, creo también ha venido. Y como se casó sin obedecer a Dios, pues el hombre se consiguió, dicen, una joven de 18 años, no sé quién será esa joven, de repente está admitida en el mundo. Y se la llevó. Ya.
Pero Dios operó. Decayó el juicio de Dios. Después, ya cuando hizo eso, el diablo se le metió y violó a una joven, a una niña de 14 años. Y por esa niña de 14 años está en la cárcel, en Piura. ¿Ya? Y la señora me dice que ya está pues años en la cárcel. Entonces tiene una revelación que ella se bautice, que ella ya no es casada, que ese casamiento se ha desvanecido. ¿Quién vive? Así le mostró al Señor. Yo hablando, y su esposo, ¿dónde está? Ah, pastor, él está preso. Y me contó la historia. Primeramente, estando casada con ella, teniendo hijos, se enamora de una miembro de la iglesia de 18 años, que recién se había bautizado. Tenga cuidado, la Biblia dice, no te confíes en el hombre. Y se la llevó, seguramente le prometió matrimonio, ¿qué le habrá prometido? Ya, qué bien, qué vivo eres, ya, y Dios mismo le permitió que caiga con una niña. Y la justicia le cayó encima. No sé qué tiempo, es que tienen cadena perpetua. La hermana dice, está en la cárcel en Piura desde esos tiempos. Ya tiene más de 6 años. ¿Quién vive? Así. Por eso, usted tenga cuidado. Si Dios le dice algo, obedezca, o consulte con el pastor. La hermana le dijo, ese no es mío, le dijo, ese no es mío. Se casa con uno que no es de Dios. Jesús ha venido a buscar lo que se había perdido del pueblo de la promesa de Abraham. Y no son todos. A ver, abra su Biblia para que sepa que no son todos los que se van a salvar. En Zacarías, capítulo 3, versículo 8. Y ese que se va a salvar tiene una señal, que ahí mismo la va a encontrar. Ve por acá los hermanos, a ver qué comandan los hermanos. Gloria al Señor. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. A ver, ya encontró todavía. Hermano, venga para acá. ¿Ya encontró? Zacarías capítulo 13, versículo 9, 8 y 9, a ver, léalo. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderá, más la tercera parte quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, yo le oiré y diré pueblo mío, y él dirá Jehová es mi Dios. Amén. ¿Estáis en su Biblia o no? Ahí está, para que usted sepa, pues, quién es usted. Aprenda la Biblia, ¿ya? Aprenda y comunique a otro lo que dice la palabra de Dios. Dios está diciendo que la humanidad son tres terceras partes. Está dividida en tres terceras partes. Dos de esas terceras partes no son de Dios y por eso se van a perder. Y una tercera parte es la que se va a salvar y esa tercera parte va a ser probada. Y usted va a ser probado y probada si es que es de Dios. Si es de Dios, va así adelante. ¿Ya? La tercera parte que va a salvarse va a ser probada y reprobada, probada como la plata y como el oro. ¿Dice así o no? Entonces, cuando vea una prueba, no se queje usted, dele gracias a Dios. Vienen pruebas económicas, vienen pruebas de persecución, vienen pruebas, ¿cómo se llama?, carnales. O sea, diferentes pruebas. De que van a ser probados, vienen pruebas económicas y allí mucho cristiano falla. Usted no falle prestando plata o haciendo lo malo.
espere que Dios te va a dar la salida, y cuando te da la salida, ahí te da la bendición. ¿Ya? Ahora, ¿sí? ¿Quién vive? Espera en Dios. ¿Ya? Así como Job, Job era probado. Fue probado. Él era justo. Dios le dijo al diablo: ¿has visto a mi siervo Job, que no hay otro justo como él? Pues, ¿qué no va a ser justo si tú lo tienes bien cercado? Yo no puedo tocarlo, el diablo no puede tocar nada de un justo, por si acaso. Si yo no puedo tocarlo, es que Dios lo protege. Para que el diablo haga algo, tiene que tener la autorización de Dios, si no, no puede. Porque Dios dice: yo soy Dios que hago morir, yo hago vivir, yo hiero, yo sano, no hay quien libre de mi mano. Para que el diablo mate, el diablo es el que mata, Dios no mata a nadie. Para que el diablo mate, tiene que tener la autorización de Dios. A Job no le dio la que, para que lo mate, le dijo: tócalo, vas a ver que inmediatamente va a blasfemar, va a hablar mal de ti. Como lo indispuso el Señor, tócalo, pero no le quite su vida. Y lo tocó. Destruyó todo, todo lo dejó en la miseria. ¿Y qué dijo Job? Jehová dio y Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. ¿Quién vive? Así que así respóndale al diablo cuando le ponga alguna enfermedad, alguna escasez, alguna. Jehová dio y Jehová quitó. Aleluya. Y sea bendito el nombre de Jehová. Y el diablo se va a avergonzar. Pero el diablo no se quedó contento. Y nuevamente se reunió el pueblo de Dios, así como estamos reunidos acá. Y ahí estaba Satanás. Y aquí también está, por si acaso. ¿Quién vive? Aleluya. De repente usted dice: aquí está Dios, ¿qué va a estar el diablo? No, aquí también está el diablo y está escuchando. Aleluya. Y va nuevamente. Y el Señor le dice: ¿has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él? Le quitaste todo, todo, hasta los hijos. ¿Sí? Se mantiene fiel. El diablo dice: ah, pues que no va a dar por su carne. Tócale su carne y vas a ver que va a blasfemar. Otra vez el Señor le dice: tócalo, pero no le toques su vida. No lo vas a matar. Y le puso una sarna de la cabeza hasta los pies. Que Job tenía que con una teja rascarse, porque está enfermo. ¿Quién vive? Y la mujer se desesperó y le dice: maldice a tu Dios y muérete. Job le dijo: hablas como una mujer fatua. ¿Qué cosa recibiremos de Dios? Solamente bienes y males. No, sea bendito el nombre de Jehová. Eso haciendo que conoce a Dios. No viene el pastor: ay, pastor, me duele acá, me duele aquí, me duele acá, no sé qué. Nada. Confía a Dios. Él dice: clama a mí, yo te voy a responder. Reclámenle las promesas de Dios. Para eso lea la Biblia. Bro. Reclámenle las promesas al Señor. Tu palabra dice aquí: Señor, mira, me está pasando esto, ¿hasta cuándo? Ten misericordia. ¿Quién vive? Ya. El diablo es diablo. Ya. Y Job le dijo a la mujer: ¿qué cosas que recibiremos de Dios? Solamente bienes y males. No, sea bendito el nombre de Jehová. Y no blas. Y Dios lo sanó y le devolvió toitito el doble. Hijos, hijas, las más hermosas de ese lugar. Y también bienes, el doble de lo que tenía. ¿Quién vive? Es el Dios que tenemos. ¿Usted cree que Él puede hacernos para nosotros? No, también nos hace, pero hay que ser fieles. Estar dispuesto a morir por causa de la palabra de Dios. Así de sencillo. El Señor Jesús dice: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y haga lo que yo digo. El que haya su vida la va a perder, y el que está dispuesto a perder su vida por causa del Evangelio la va a salvar. Ya su nombre. Dios bendiga y guarde su Biblia. Hemos leído algunos pasajes. Usted va a leer ya otros pasajes. Ya le va a ser un poquito más fácil para entender la palabra de Dios. Yo después de repente le voy a preguntar versículos bíblicos sin que lea la Biblia. Por eso grábese.
Tiene que ser colaborador después, ya se le va a dar un papelito donde hay versículos bíblicos desarrollados para que le ponga el nombre del libro y el versículo. Y hay otros pasajes que está el versículo, el capítulo y el versículo, pero no dice el nombre y no dice qué dice ahí. Entonces eso se le da para los que quieren ser colaboradores. Entonces ahí escribe lo que la Biblia dice, pero sí mira la Biblia. Si mira la Biblia, entonces ¿para qué se le da eso? No. Para eso usted lea la Biblia. Para que cuando usted quiere ser colaborador, ya se le va a dar ese papel de examen. En ese papel dice, ¿cuántos capítulos tiene Malaquías? ¿Alguien sabe cuántos capítulos tiene? Levante la mano y sabe. Ah, 12. 11. A ver, perdón, la lista. Levante la mano, no diga nada. A ver, ¿cuántos capítulos tiene Malaquías? Sin mirar la Biblia. No sabe nada. Ahí en ese está ahí, en ese examen. ¿Cuántos capítulos tiene Salmos? Ah, 150, aleluya. ¿Y cuántos capítulos tiene San Mateo? 29. Ah, 29, 28 tiene. 29, donde dice vayan y predica el evangelio. Ya vamos acá. Ahora su reglamento. Aquí vamos a leer. No es mucho lo que vamos a leer acá. Aleluya. Nueva criatura. No están casados, ¿no? No. Ya. En el número 6, verso, donde dice nueva criatura. Dice, las personas endemoniadas solo podrán ser bautizadas después de estar completamente liberados. Mateo capítulo 17, versículo 14 y 15. Ya su nombre. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios así. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Amén. Es un muchacho endemoniado, que los discípulos no pudieron echar fuera ese demonio. Porque hay diferentes demonios. Hay demonios que son bien avezados, así nomás no salen. Y hay demonios que lo soplas y se va rapidito. ¿Quién vive? Hay demonios que así nomás no salen. Y aquí los discípulos no pudieron echarlo fuera. El Señor le reprende y le dice, generación incrédula y perversa, le dice. No era bonita cosa, ¿sí o no? Acá yo le digo perversos, de repente se va por ahí y ya no regresa. No, Jesús hablaba así. A Pedro le dijo, oye, Satanás, apártate de mí. Aleluya. ¿Será que lo estaba insultando? No lo estaba insultando, sino le estaba diciendo al diablo que se había metido en Pedro, que no le hable cosas que no debe de hablarle. Aleluya. Usted pensará que le estaba insultando, pero no, Jesús no hizo una cosa indebida. Ni puso apodo, ni insultó a nadie, sino simplemente le dijo la verdad. Cuando Pedro le habló algo, le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. No pone la mira en las cosas de arriba, sino en las terrenales. A Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás. Porque Satanás se había metido, pues era Satanás el que estaba utilizando su boca. ¿Quién vive? Satanás utilizó la boca de una persona porque el viernes, que dijo que Cristo ya viene. Ya. El diablo sabe, ¿ya? El diablo sabe, pero al diablo no se le cree. Ni tampoco se le obedece. El diablo te puede hablar lo que dice la Biblia, pero no se le obedece al diablo. Le obedeces al diablo, porque está en la Biblia, te cae el juicio de Dios.
¿A quién le obedece? ¿Ah? Es que yo soy como yo, es como si yo fuera el pastor y alguien por ahí le da una orden a alguien conforme a la Biblia y la hace, le va a caer. ¿Por qué? Porque tiene que sujetarse al pastor. Y en este caso, la humanidad, sí que sea, sea quien sea, tiene que sujetarse a Dios. Lo que te dice Dios, eso es. Porque el diablo te puede hablar un versículo bíblico. Y usted comienza a creerle. Olvídese usted, el diablo te engañó ya. Al diablo no se le hace caso. ¿Ya? Al diablo se le responde así como Cristo le reprendió. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Qué le dijo al Señor Jesucristo cuando lo tentó? No tentarás al Señor tu Dios. Quería que el diablo, que Jesús haga lo que él quería. Hubo uno que sí hizo lo que él quería. ¿Quién? David. Usted leyendo la Biblia va a encontrar que Satanás lo incitó a David, le puso acá, manda a contar al pueblo. Y él llama al profeta, le dice, anda y cuéntame el pueblo de todas las tribus, ¿cuántos hay? Y Dios, sabiendo que era Satanás y no quería que David pues le obedezca al diablo, porque a David que lo gobernaba era Dios. Dios lo había puesto, no el diablo. Aleluya. Entonces le manda al profeta y le dice, no, está bien, mi señor, que usted mande a contar al pueblo. Contar no es pecado. No puede mandar aquí contar. Pero que sea yo, no que el diablo me ponga que mande a contar. Y si Dios sabe que el diablo me ha incitado para que cuente y yo no me doy cuenta, Dios me va a hablar, no hagas eso. Así de sencillo. No es malo contar. Entonces vino el profeta. Dios agregue más al pueblo de Israel, pero usted no lo mande a contar. Eso venía de Dios. Y como era el rey, preveleció su palabra y lo mandó a contar. Y le cayó juicio terrible. Donde el Señor le dice, escoge tres cosas, tres castigos. Uno de los tres escoge. Para perdonarte, ¿quién vive? Aleluya. ¿Por qué entró en pecado? Porque no era Dios el que le había dicho, sino el diablo. Por eso le digo, al diablo no se le hace caso. Al diablo no se le hace caso. El diablo habló allí. Ahora usted va a decir, ya el diablo habló que Jesús viene. Sí, Jesús viene, el diablo lo sabe. Pero nosotros no tenemos que estar repitiendo lo que el diablo dice. Tenemos que repetir lo que Dios dice. Lo que Dios, sino cuál es su Señor. ¿Ah? Sino cuál de los dos es su Señor. Aleluya. Al diablo yo no tengo que hacerle caso de nada. Y él lo sabe. Él lo sabe. Tengo que hacerle caso a Dios. ¿Quién vive? Ya, entonces le digo eso, porque hay personas que se dejan engañar así. Porque le saca un versículo bíblico y está haciendo cosas que no conviene. Y porque te sacó un versículo bíblico, ya, no, esto es de Dios. No, 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 no. No es así. Ya otro día vamos a hablar sobre eso. Ya, ¿a dónde estamos ahora? Otro versículo le demos. Ya, como ya hablamos bastante, ya dejamos el otro. Y usted lo va a leer en su casa, ¿ya? Otro versículo, gloria al Señor, otro pasaje. ¿Quién vive? Estamos en Marcos 9:14. También nos va a hablar de lo mismo. 9:14. Aleluya. Gloria al Señor. Dice así. Gloria a Dios. Y donde entrar de decir al Señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento? No, 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 este no es. No, 9.
14 20, al 29. Ora, Señor. Aleluya. Dice la palabra de Dios así. Cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Respondiendo uno de la multitud, dijo, maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual con de quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Qué mala noticia. Versículo 19 adelante. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traérmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, acudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomando de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Pues los ayunos son muy importantes. Hay géneros de espíritus que no pueden salir, sino con oración y los discípulos no habían ayunado. No habían ayunado. Oraban, no oraban tampoco. Aleluya, ¿quién vive? La religión engaña al mundo. Piensa que María estaba siempre orando, que los apóstoles estaban ahí de rodillas orando. Mentira del diablo. ¿Ya? El que ayunó 40 días y 40 noches se llama Jesucristo y oró toda una noche antes de comenzar su ministerio. Y seguía orando. ¿Ya? No mucho, mucho, pero ya seguía orando. Y los discípulos no, pues por eso no pudieron echarlo. Por eso le digo, hay diferentes tipos de demonios. Hay demonios que salen rapidito y hay demonios que no, que tenemos que estar armados con la armadura de Dios. ¿Y a dónde está la armadura de Dios? Efesios capítulo 6, versículo 10 adelante. A ver, abra su Biblia. Va a leer eso, ¿ya? Y ármese la armadura de Dios. Eso le voy a dejar como que cuando un profesor deja, ¿qué deja? Una prueba. Ya. Y el lunes les pregunto, ¿sí? ¿Para que lean la Biblia? Pues. Acá al final. Hermano, a ver, ayúdenme. Al final. Casi al final. Por ahí. Efesios capítulo 6, versículo 10. Lea su Biblia. En su casa agarre un momentito allí, póngase a leer. Claro, el diablo por ahí te va a utilizar a alguien para. Oye, ¿qué cosa haces? Tanto la Biblia. Sí, la Biblia, pues la palabra de Dios. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Y ahí se lo va a marcar, lo va a leer en su casa, ¿ya? Ahorita ya. Ahí está hablando del muchacho endemoniado, ¿ya? Cristo lo libertó, ¿ya? Y para bautizarse hay que estar libertado de los demonios.
Ora, Señor. Libre de los demonios. Hay personas que sufren de epilepsia. Ese muchacho sufría de epilepsia. La epilepsia no tiene cura por la ciencia humana, ¿ya? Pero Jesucristo sí la cura, pues. Pero después el epiléptico otra vez le puede dar la epilepsia después que lo liberte el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque se enoja. Y en el enojo entró el demonio. Siempre el epiléptico es epiléptico por su enojo. Se enoja, el epiléptico se enoja, por cualquier cosa se enoja. Y por eso le entra el demonio de epilepsia. Y lo quiere matar. ¿Cómo lo quiere matar? Dándole epilepsia donde hay agua. Se cayó ahí, como no puede, se ahogó. Dándole epilepsia donde hay candela, se cayó al lado de la candela, se quemó. Porque no puede hacer nada. Es lo que pasaba cuando me dijo, lo tira a la candela, lo tira en el agua y lo quieren matar. Si puedes hacer algo, ayuda. Gloria al Señor. Aleluya. No lo mataba porque Dios quería hacer algo para esa persona, ese joven. Y quería salvarlo porque era uno de los que Jesús había venido a buscar. Amén. Cuando hay alguien que Jesús ha venido a buscarlo, haga lo que haga, el Señor lo va a libertar. Ahí está Pablo. Pablo era perseguido de la iglesia, pero era uno de los que Jesús había venido a buscar. ¿Quién vive? Así de sencillo. Por eso usted no tenga mayor concepto el que debe tener, sino que piense con cordura. ¿Ya? El más pecador puede convertirse al Evangelio. ¿Ya su nombre? El que menos piensa usted. Vamos a orar. Levante su mano para decir a tus ojos. Vamos a orar todos de pie, todos de pie. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Levante su mano para Dios. Vamos a orar hacia tus ojos.